Hello, thank you for Cultura Event. Today we have a special guest. And our guest today is an artist and a dancer of Bolivian folklore, Maciel Dorado. Hi, Maciel, how are you? Hi. Please tell us a little bit about you. Dinos algo acerca de ti para el público. Hola, Katy, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo y bueno, con todos los que están acá apreciando esta bella y amena entrevista. Bueno, yo puedo decirles de Maciel Dorado que Maciel Dorado es una artista soñadora, absolutamente desde pequeña. Maciel Dorado lleva en la sangre los tres colores de su bandera, el rojo, amarillo y verde. Y definitivamente la palabra artista es lo que define a Maciel. Maciel ha nacido, siempre digo, Maciel nació bailando, Maciel nació pintando y tuve también la oportunidad, me gusta mucho todo lo que arranca, lo que es el arte, como es la actuación, la danza, la pintura. He tenido la oportunidad de poder trabajar en algunas películas bolivianas también como apoyo y realmente todo lo que encierra el arte, definitivamente eso es Maciel. Oh, Maciel es arte. A mí lo que me fascinó bastante es cuando te conocí, llevabas puesta el vestimenta de la cholita boliviana. Okay. Me gustaría que nos digas, y para la gente que no conoce, ¿qué significa para ti el vestimenta de cholita? So I would like to let us know if you can share what means the outfit, the cholita outfit for you, for the people who know, doesn't know. Existen varias cholitas dentro de nuestro país. Ese día que tú me conociste, que yo estaba con la vestimenta de la cholita paseña. La cholita paseña se caracteriza porque tiene las polleras siempre un poco más largas, tiene el sombrerito y bueno, de las otras regiones de nuestro país tiende a ser las polleras más cortitas. Y bueno, aprovechar de dar gracias a Brita Flores porque ella es con la línea nativa con la que me ha vestido este 2021 y ha hecho posible que la cholita paseña tenga ese realce acá en los Estados Unidos y en Washington. ¿Y ella es la diseñadora? Ella es la diseñadora. Okay. Sí, ella es la diseñadora boliviana que tiene una clase única y entonces he tenido la oportunidad de poder vestir con ella este año y la cholita paseña se caracteriza por eso, ¿no? La elegancia, ese aire tan femenino, tan delicado y de por sí refleja eso en todas las danzas que tengan que ver con la cholita, por ejemplo la cueca paseña, que es esa danza de coqueteo que se tiene entre el hombre y la mujer. Y esa vestimenta hace que realce mucho más eso de querer estar con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, la vestimenta de cholita tiene muchos trasfondos. No solamente esa parte cultural tan que te envuelve. Uh-huh. También está la parte del trabajo, ¿no? La cholita representa esa parte donde la mujer trabajadora está en las tierras, trabajando la tierra, aportando. Llevando a los niños ahí en la espalda, en algo que se llama el aguayo, ¿verdad? Cargando a los niños en la espalda. Y también la tomo muy en cuenta, no solamente la vestimenta, sino también los accesorios, y es algo que he tomado muy en cuenta en varias líneas de mis exposiciones que se llamaban Entre Tuimas y Algo Más. Las tuimas son lo que llevan las cholitas en el pelo cuando tienen un trenzado, y al final se pone eso para poder sujetar la trenza. Y es justamente esto que estamos pudiendo ver por acá. Pero cuéntame, ¿qué es lo que te inspira para hacer lo que tú haces, para bailar, para pintar? Yo pienso que siempre he dicho que los artistas vemos la vida de una manera diferente. No somos una persona, digamos, tan analítica, viendo números, que si trae o no lleva, ¿no? O sea, creo que en realidad los artistas vemos las cosas con los ojos del alma. Y a mí me inspiran demasiadas cosas para decir solamente una. Creo que el hecho de decir solo Bolivia significa demasiado. Bolivia es una tierra muy llena de diferentes tipos culturales, diferentes creencias,
mucha gente. Diversa. Esa es la palabra, muy diversa. Entonces, dentro de cada departamento, dentro de cada culturita pequeña que está ahí, existe algo para explorar, algo para inspirarse, ya sea de la parte del oriente o del occidente. Mi próxima pregunta es, ¿qué tan importante es promover la cultura y las tradiciones? Why is it so important for you to promote the cultural awareness? Es muy importante. Para mí es muy importante. Creo que todas las personas que han tenido la oportunidad de conocerme saben que llevar Bolivia para mí es estar siempre con la bandera y el escudo aquí en mi corazón, a donde yo vaya. Puedo tener diferentes estilos para pintar, pero siempre va a haber algo de Bolivia ahí, ya sea en la danza o sea en el arte plástico, que es lo que me fascina hacer. Es muy importante, aquella persona que no pierde su esencia, a donde sea que vaya, va a ser siempre una persona auténtica, sin tratar de adaptar absolutamente nada de a donde se encuentre, ¿no? Es bueno el sí querer adaptarse, pero no desajenarse, ¿no? Saber que uno es, de cuáles son sus raíces, de dónde es, y tratar de promoverlas y mostrarlas es una forma de hacer patria, ¿no? No hay nada más grato ni más grande que sea hacer, llevar la cultura para que la gente sepa qué es tu país, de dónde vienes, qué tan interesante puede ser. Y promover, ahí tú ya ayudas a mucha gente, promueves el turismo, ¿no? Promueves la economía. No hay nada más que la cultura que pueda hacer eso, llevar muchas cosas gratas y buenas. Entonces, cuando uno hace eso en el exterior y trata de desarrollar y apoyar a toda esa gente que está por detrás trabajando, que es tu gente que está ahí en tu tierra, entonces estás haciendo un maravilloso trabajo. Estás mostrando tu tierra como es. Me encanta porque yo pienso que lo que tú haces es maravilloso y lo que ayuda es efectivamente a las nuevas generaciones que van, y a mucha gente ya incluso se olvida de dónde viene, y tú llegas y tú traes esa alegría, esas memorias, esa alegría que mucha gente tal vez extraña si son de Bolivia. Uh-huh. O también la experiencia que tú traes para gente que no conoce la cultura boliviana, pero tú traes con esa alegría, con tus bailes, con la cultura, los colores. Nos traes un poquito de la cultura que tú estás hablando. Yeah. Y es muy lindo. Me gustaría que nos cuentes ahora qué significado tiene la pintura aquí, que está bellísima. Oh, wow, ya. Yeah. Gracias. Sí. Esta pintura me gusta mucho. Se ha convertido en una parte importante de mi vida. Es como una bandera. Tu signature. Ya, yeah, exactamente, sí. Esa ha sido parte de, me acompaña mucho tiempo, ha sido parte de una de las colecciones que yo tengo, que se llama Tulmas, ¿no? Empezó como Tulmas y luego siguió Tulma 1, Tulma 2 y entre Tulmas algo más, que llegó hasta la OEA de Washington, exponiendo ahí en las salas principales de la OEA. Y esta pintura representa, no es para nada una pintura feminista, ¿no? Es una pintura en realidad que nace del corazón para mostrar que la mujer está siempre para adelante, empoderada, llena de energía, a pesar de... En realidad lo que yo quería mostrar con esa pintura es que la tuima misma de la que hablaba tanto, de las trenzas, se ha convertido en mi país en un accesorio bastante importante, yeah, ¿no? Entonces, no se puede imaginar a una cholita sin las tuimas. De alguna manera ahora ha cambiado un poco y hay varias cholitas que no llevan la tuima. Sin embargo, es lo que está en mi memoria y está en mí. Incluso en las danzas, en la mayoría, en muchas de las danzas de Bolivia, se lleva la tuima también de diferentes colores, ya combinada con brillos y con todo. Entonces, yo hice que la mujer sea una tuima. Veo la figura de una mujer aquí. La mujer es una tuima, por eso yo llamaba tuimas. Y toda esta colección era una colección absoluta de pura mujeres.
semi vestidas o no vestidas, ajá, pero sí con las tuimas encima. Entonces, eso era lo que caracterizaba esta colección. Y justamente lo que quiero es que decir que ya sea la mujer, no es importante la vestimenta, ¿no? Puede ser que esté ella absolutamente desnuda, pero siempre va a ser esa mujer fuerte, trabajadora de las que le hablaba, ¿no? Aquella que trabaja la tierra va a ser siempre esa mujer luchadora, va a ser siempre esa mujer con sueños, con ganas de viajar, de emprender, va a ser siempre esa mujer que aunque esté lejos va a recordar su tierra, va a ser siempre esa mujer que luche por sus hijos, va a ser siempre esa mujer que aunque caiga, se levante, ¿me entiendes? Va a ser siempre esa mujer prendida a querer seguir yendo para el frente. Entonces, por eso es que ella dice, vamos, para el frente. Muy lindo. Definitivamente vamos a ver un poquito más de tu arte en la página, voy a compartir. Pero me gustaría saber qué sigue para Maciel. Oh. What is next for Maciel? Maciel, bueno, si Dios lo permite, vienen muchas cosas muy lindas, muy interesantes, muy grandes. Espero que tan grandes como la Puerta del Sol, que ha sido lo último que estuvo por aquí, por Washington, y tú lo has podido ver justamente. Sí, lo vi, es una mural, figura yeah, mural grande, y eso está pintada ¿en tela o en capas? Sí, es en capas de acrílico. En realidad es una pintura de acrílico donde gobierna el acrílico, pero es una pintura mixta. Uh-huh. Yo lo llamo el mural móvil porque es un mural gigante de 4 metros por 3 más o menos. Yeah. Y es la réplica exacta de la Puerta del Sol. Entonces, entonces es muy posible que esa puerta ya no vuelva más a Bolivia. Entonces, ya está vendida. Bueno, lo que viene de Maciel es parecido a algo así muy, muy grande en tamaño y en perspectiva también, espero. Yeah. Así que no se lo vayan a perder. Son cosas que no puedo soltar ahorita, pero tiene mucho que ver, sí, con el folclore. Tiene mucho que ver con nuestra tierra, como siempre. Uh-huh. Y también viene una parte bien simbiótica con lo que es una parte abstracta de Maciel Dorado. Y ya, pero siempre van a ver, como dije hace un momento, van a ver siempre una pinceladita de Bolivia en todo lo abstracto que pueda existir dentro del arte plástico. Viene muchas cosas, viene muchos planes que yo siempre lo dejo enganchado a Dios. Puede que muchos de ellos fracasen, ¿por qué no? Ahí vamos, con algunas ideas, con algunas cosas grandes que, como decía hace un momento, no sabemos cómo van a salir. Pero yo siempre pienso que Pero siempre con esa alegría y con esa, con ese entusiasmo y con esa pasión que tú tienes. Absolutamente. Definitivamente te va a llegar a muchos lugares y ya te estaremos siguiendo donde tú vayas y compartiendo tu trabajo. Y ojalá que te podamos traer en la próxima, entrevista. Sería maravilloso. Pues para nuestro público que nos ve, que nos sigue, ¿podrías decirles dónde te pueden encontrar tu trabajo, cómo pueden aprender más de ti o cómo pueden contactarte? Estamos con varios movimientos en la página. Tenemos una pequeña, una galería de arte virtual que se llama padmaart.com. Y también me pueden encontrar más directamente como artista Maciel Dorado en Facebook o como Maciel Dorado Artist en Instagram. Así estaremos en más contacto, con mucha más confianza y viendo de directo todo lo que está pasando con mi arte y conmigo. Yo estoy gustosa de atenderlos, claro que sí. Sí, va a ser grato. Pues quiero agradecerte inmensamente por estar presente y gracias por la entrevista. Yo sé que te va a ir muy bien y te deseo mucho éxito en lo que sigue. Gracias. Gracias. A ti, Katy. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Miriam. Que bendiga Dios este espacio también. Que abre la puerta a todos los artistas, ya sean de Bolivia o no, pero siempre mostrando la cultura nuestra. ¿Cierto? ¿No? Y me gusta mucho algo que tú dijiste, que lo que yo hago a la gente en el exterior les lleva un pedacito de Bolivia. Y ese es el objetivo, que la gente diga, wow, sí, eso hacía allá, o así bailaba, o eso veía, o así es.
Entonces, eso es muy importante para mí. Gracias por el apoyo, gracias por gustar de lo que hago y gracias en serio. Gracias, Carmen. Gracias, gracias a ti. Sí, me ha sido dorado. Bye, bye.